Dígame. ¿Kate? ¿Qué tal? ¿Qué noticias hay? Tenemos un problema, señor Marson. ¿Qué problema? Se lo ruego, Kate. No se ande por las ramas. A lo mejor hay un heredero. ¿Cómo? Hans, el hermano de Anna Vorarlberg. Por lo visto sigue vivo. No podemos comprar la fábrica sin su consentimiento. ¿Pero qué es lo que me está diciendo? ¿De dónde sale ahora ese hermano desconocido y dónde está? ¿Pero qué dice el notario? Nada, es decir, nada más. ¿Sabe lo que le digo? Es un sitio extraño. La gente es impredecible y suceden cosas sorprendentes. Reconozco que estoy desconcertada. Tengo que hacer unas investigaciones. Escúcheme bien, Kate. Universal Toys es uno de nuestros mayores clientes. Así que, extraño o no, no puede volver a Nueva York sin haber arreglado definitivamente este asunto. ¿Me ha entendido bien? Sí, señor Marson. Puede contar conmigo y... ¡Y mierda! No vale la pena insistir. Está cerrada a cal y canto. Parece que falta algún elemento para que funcione. Me haría falta una llave. No puedo abrir. Este mecanismo se ha atascado.
me hacen falta esas tarjetas perforadas. Me haría falta una llave.
Este mecanismo se ha atascado. No te preocupes. Venga, chicas, mira que son bobos. Eres menos el gracioso cuando padre se dé cuenta de que has robado este farol. Mira, por tu culpa me he llenado de barro. Mira, Ana, mira. Mira. He visto pinturas como estas en un libro en la biblioteca. Lo has jurado, ¿te acuerdas? Es un secreto entre tú y yo. Mira, hay algo ahí arriba. No puede ser verdad. Parece un juguete. Quiero cogerlo, ya voy, alúmbrame. Hans, pero está demasiado alto. Ten cuidado, Hans. Hans, cuidado. Pasó varias semanas entre la vida y la muerte. Y cuando por fin una mañana volvió a abrir los ojos, me di cuenta perfectamente de que nunca volvería a ser como antes. Nunca hemos vuelto a esa gruta. Y hasta el día de hoy, jamás había faltado a nuestro secreto. Soy yo otra vez, Oscar. Buenos días, Kate Walker. Oscar, por favor, ¿no podría llamarme simplemente Kate? Resultaría más simpático, sobre todo si vamos a hacer un viaje largo juntos. Lo siento mucho, Kate Walker, pero la tengo registrada bajo este nombre. No puedo modificar este dato. Mi cargo me impide ciertas confianzas, Kate Walker. Debería aprender la diferencia entre las confianzas y la simpatía, Oscar. ¿Por qué no nos ponemos en marcha, Oscar? Hay que respetar el reglamento. Estoy esperando su billete.
Oscar, si estuviera en mi lugar, ¿qué haría ahora? Mi mecanismo psíquico solo me permite resolver los problemas que afectan a mi propio funcionamiento. Estoy impaciente por encontrar a Hans Vorarlberg. ¿Usted no? Sería para mí una gran satisfacción. Puede estar seguro, Oscar, de que le felicitaré sin falta por su increíble autómata. Gracias, Kate Walker. Este tren es magnífico. Me voy a sentir como una princesa. Me alegro de que le guste, Kate Walker. El tren fue diseñado para ofrecer el máximo confort a su pasajera. ¿Es usted el único autómata del tren, Oscar? No tenga miedo. Me diseñaron para asumir todas las tareas relativas al tren y a la comodidad de los pasajeros. Tranquilo, Oscar. No tengo la más mínima duda sobre su eficiencia. Pobre señora Vorarlberg. Creo que le habría encantado hacer este viaje. El tren no esperaba más que un viajero, Kate Walker. Entonces es un poco como si yo viajara en su lugar. No crea que su conversación me aburre, pero ahora le dejo, Oscar. Yo también tengo muchas cosas que hacer, Kate Walker. Aquí tiene, Oscar. ¿Y ahora podemos irnos? No puedo aceptar este billete de momento, Kate Walker. Guárdeselo. ¿Por qué no acepta mi billete? Kate Walker, tengo que mantenerme intransigente. No se cumplen los requisitos para ponernos en marcha. Tengo que convalidar la autorización de salida. Pues sí que llega a ser usted puntilloso, mi querido Oscar. He aquí el documento que autoriza el tren a salir de Valladolid. Gracias, Kate Walker. Es perfecto. Aquí tiene, Oscar. ¿Y ahora podemos irnos? No puedo aceptar este billete de momento, Kate Walker. Guárdeselo. No entiendo por qué no podemos ponernos en marcha. Sentiría mucho retrasar aún más tiempo este tren. A riesgo de parecer desagradable, Kate Walker, no se han cumplido los requisitos para la salida del tren. Si se trata de una broma, Oscar, es de muy mal gusto. Es urgente que encuentre a Hans Vorarlberg lo más pronto posible. Tengo que respetar algunas consignas estrictas. Hay tres lugares en el guardarropa destinados a recibir dos objetos importantes. Su presencia condiciona la puesta en marcha del tren. Si me perdona, tengo que continuar con los preparativos de salida. Sentiría mucho no respetar el reglamento.
tiene Oscar. ¿Y ahora podemos irnos? No puedo aceptar este billete de momento, Kate Walker. Guárdeselo. No entiendo por qué se empeña en no coger este billete. Todo está en regla. Y sin embargo, verá, la puntualidad es... El honor del maquinista. Me acuerdo perfectamente, Oscar. ¿Y sin embargo qué? ¿Pero qué pasa, Oscar? ¿Por qué no vuelve a la cabina del maquinista? Me temo que me enfrento a un problema mecánico, Kate Walker. He respetado al pie de la letra el procedimiento de salida y, sin embargo, el tren no quiere saber nada. Si lo desea, Kate Walker puede emitir una opinión personal al respecto. Muy bien, le escucho, Oscar. Me temo que se haya omitido el montaje de los resortes de la locomotora. Pues por eso que no quede. Hágalo ya, hombre de Dios. No tengo ni idea de cómo funciona, Kate Walker. Se diría que el acabado apresurado de mi proceso de fabricación es el responsable de una falta de instrucciones al respecto. Bueno, pues me ocuparé yo misma. Este mecanismo no puede ser tan complicado. Espéreme, no tardaré. Gracias, Kate Walker. Soy otra vez. Ah, Dan, iba a llamarte. Sí, claro. ¿Estás mosqueado? Acabo de llamar a Marsden and Lovemont. Me han dicho que no estaba previsto que volvieras esta semana. Ah, sí. Entonces, ¿cuándo piensas volver? No sé nada y no puedo hacer nada. La situación es delicada, ¿sabes? A principios de la semana que viene seguramente. Bueno, ya veremos. Dan, ten un poco de paciencia, por favor. Hay en juego más cosas de las que parecen. ¿Sabes cuánto me importa este trabajo? Supongo que no te importa saber que los Goldberg planean... Sí, bueno, no. Dan, la verdad es que no es el momento. Te echo de menos. Te quiero, cariño. Te volveré a llamar cuando tenga noticias. Prometido. Ahora tengo que colgar. Tengo que coger una especie de tren. ¿Un tren? ¿Pero a dónde vas ahora? Es una insensatez, Kate. La verdad es que no sé aún nada. Te mando un beso muy fuerte. ¡Kate! En orden, Oscar. La locomotora por fin está lista para salir. Estoy muy confundido. Semejante ignorancia por parte mía es inadmisible. No obstante, espero seguir contando con su confianza, Kate Walker. Le ruego que ocupe su sitio. Nos ponemos en marcha. Por fin.